tras la declaración del entrenador del América, Miguel Herrera, en donde afirmó que las Águilas son el equipo más grande del continente americano, más de un aficionado de la Liga MX expuso su desacuerdo. Y es que además, el Piojo Herrera afirmó que el club azul crema pelea con los equipos más populares de Argentina, tal es el caso como River Plate y Boca Juniors. Ante esto, un aficionado de Rayados expresó que para decirle equipo grande a un club es necesario basarse en los últimos campeonatos y en los años que posee la institución. Es por ello que el usuario escribió que para ser grande se cuentan los últimos 10 años, no toda la vida. Si fuera por toda la historia del equipo, yo soy Rayado, pero reconozco que el equipo más joven con más campeonatos es el Club Santos Laguna. Y en otras noticias, Gerardo Ortega trabaja con la mejor motivación que puede tener un futbolista. El llamado a la selección nacional para participar en una justa tan importante como el preolímpico, enfocado de lleno en buscar 3 puntos ante Necaxa este domingo. Estoy motivado porque es algo que yo quería, ir al preolímpico. Espero la llegada de ese torneo, claro que pienso en el domingo, pero tengo la cabeza el torneo de la selección, expresó el canterano de Santos. Considera que otros compañeros en Santos deberían estar también convocados, pero esta vez solo fue elegido él para ser parte del equipo mexicano. Algunos compañeros debían estar en esa selección, como Eduardo Aguirre, que pasa por buen momento, lo veo bien, pero en fin, ahí estarán otros excompañeros en Santos como Antuna y Jorge Sánchez, con quien estuve hablando sobre esto, comentó. Señaló que esto habla bien de fuerzas básicas, pues han salido buenos canteranos, la mayoría han sido seleccionados. No duda al afirmar que México está para ser campeón, sobre todo siendo locales al estar en Guadalajara. Estamos para ser campeones, no es sencillo el grupo, pero sin menospreciar, tenemos jugadores que ya juegan en primera. En cuanto al torneo de liga, Ortega considera que es momento de sacar puntos como sea para regresar a zona de calificación, pues la competencia se cierra cada vez más. Del rival en turno, confía en que lo derrotarán y seguirán siendo fuertes en casa, pues es impensable perder ante su afición, sobre todo cuando no sumar significaría alejarse bastante de la zona de calificación, pero duda que en el Corona los Rayos se lleven la victoria. Con respecto a la ausencia de Mateus Doria, admite que cuesta, pero al final es la competencia, y asegura que en Santos están preparados para buscar un lugar de quien falte. Santos trabajó la mañana del miércoles en el TCM, el técnico Guillermo Almada ha comenzado a pulir detalles y será hasta este jueves cuando comience a trabajar en forma sobre la estrategia que empleará para encarar el domingo al Necaxa.